estamos en lo que se denominó, en que los vecinos de Las Victorias denominaron la laguna de Avenida Las Victorias y Combate San Carlos. Le voy a decir a Juan si podemos enfocar un poco lo que tiene que ver con esta calle, bueno, anegada, ¿no? Ya estuvimos también en la semana charlando con el presidente de la Junta Vecinal de Las Victorias, Víctor Araujo, sobre esta calle que está preocupando un montón a los vecinos. Incluso varios autos que pasaron nos saludaban, decía bien que están acá porque es necesario poder arreglar esta calle, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el drenaje, un reclamo histórico de esta zona de la ciudad. Pero también hay que decir, ahí justo también estamos viendo, está doblando un auto. Les quería comentar que también hay que decir, hoy con el móvil de Noticiero 6, estuvimos recorriendo desde temprano, una jornada, como ustedes decían, compañeros, marcada por el agua nieve muy temprano, en los kilómetros 6 de la mañana, cuando nos toca levantarnos para ir a la radio temprano, mucha agua nieve. En el este, la verdad que, lluvia nada más. Bueno, y por supuesto, el grueso de la cuestión estuvo en el Alto Brilochense, donde sí nevó, alrededor de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, estuvimos recorriendo, ustedes seguramente estarán viendo las imágenes, muchas calles muy complicadas, nos llegaban imágenes y videos del barrio Nahuel Hue, muy complicado, nos llegaban también imágenes, estuvimos recorriendo con Gabriel Ancapán durante esta mañana el barrio Frutillar, la calle El Charcado, que la verdad que está muy complicado, eso hay que decirlo. Bueno, los vecinos, ustedes dicen, mandaron muchos mensajes tempranos a la radio. Y acá también hay como un gris, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, esto es Bariloche, por supuesto, es el invierno, hay que pasarlo. Pero también mucha gente dice, bueno, queremos ver las máquinas trabajar, los baches por supuesto que siguen. Y es por eso, compañeros, que hoy a la mañana estuvimos charlando, fuimos hasta la Delegación Sur de Inara, estuvimos hablando con Pablo Rantul, él es el delegado, y también en esta recorrida nos cruzamos en la calle ahí con Máximo Calfuquir, director de Juntas Vecinales, que nos decían lo siguiente. Lo que es los barrios altos, desde Villa Lago Gutiérrez, que nos toca a nosotros como delegación, para abajo, y bueno, la verdad que a la mañana se complicó un poco, la máquina salió a despejar todo lo que es línea de colectivo, ruta, banquina, y ahora al alargarse la lluvia se está lavando, entonces ahora lo que hace la nieve acumulada tapa pluviales, así que los chicos de cuadrilla ya salieron a destapar pluviales para que el agua empiece a correr. Bien. ¿De cuántas máquinas estamos hablando? La otra vez me acuerdo que también hicimos nota que estaban llegando algunas acá a Dinara. ¿Cuántas máquinas tiene la Delegación Sur? La Delegación Sur hoy cuenta con una retro, dos motos y... Bueno, llegaron Bocat, pero bueno, se comparte las Bocat con Centro. Esas son todas las máquinas que tenemos y estamos a la espera de los camiones que entran esta semana. ¿Esperaban esta nevada? Viste que por ahí se anunciaba que iba a ser un poco más grande, pero ¿cómo lo están palpitando también y los próximos días? Estábamos esperándola, siempre estamos en contacto con gente de con Protección Civil, que nos pasa el informe. El clima, y la estábamos esperando, pero sabíamos que no iba a ser grande, que iba a ser, es mucha agua en realidad, va a estar todo el día lloviendo, así que lo que se va a complicar ahora es las calles, vamos a tener que salir a destapar pluviales, a encauzar agua con las máquinas, viste que cuando se hacen lagunas, lo que hace la máquina es cortar lo que es la parte de la vereda para que el agua vaya a los pluviales. Si tuvieras que calificar un poco, ¿cuál es el balance de estos últimos días de los trabajos que están realizando, Pablo? Si tuviéramos que calificar, es muy bueno la nevada que pasó hace unos días atrás. Teníamos, creo que todos los barrios abiertos, operativos, podían salir. El sur es la primera vez que tiene tolva, es la primera vez en varios años. Me contaban que la última vez que tuvieron tolva fue hace 15 años más o menos. Tenemos el camión que es para preventivo para las heladas y ya no salimos con los chicos a tirar arena a las 4 de la mañana, sino que lo hace el camión. Con un operario y dos muchachos que se van turnando para ver el tema de la arena, cómo trabaja arriba en la tolva. Y ha sido bueno, la verdad que un balance bueno estas últimas dos semanas, al llegar los recursos, para nosotros es un alivio. Máximo, están realizando trabajo, te vimos acá con la pala, justo paramos, ¿qué están haciendo? Justito, ¿viste? Estamos limpiando la desembocadura de agua. ¿Cómo están los barrios? Bueno, vos sos un conocedor de todo esto. ¿Cómo estuvo hoy a la mañana? ¿Cómo amaneció Bariloche? Complicado, muy complicado. Muy complicado, le pedimos a la gente que destape, que dé una mano.
con las veredas, así que nada, mucha mugre, mucha basura. ¿Qué te comentaron las juntas vecinales, por ejemplo, del Alto de máquina, hoy? Pidiendo máquina urgente, andan las máquinas por todos lados. Justo vamos a 400 viviendas ahora, hay una casa inundada, así que ahí vamos para allá. Bueno, allí veíamos las imágenes, impresionante, Germán, que son más gráficas aún cuando vemos pasar los autos, el colectivo, en este caso la línea 61 del barrio El Frutillar. La verdad que una situación compleja, situación que se vive prácticamente todos los años. Es así, Walter, la verdad que hay que decirlo de esta manera porque es así, todos los años la misma historia, podríamos titular este móvil en vivo. Pero también hay que informar, porque obviamente la lluvia es la protagonista de este día, pero ayer a la noche y durante esta mañana también, el viento fue protagonista. Y cabe rescatar e informar que sobre esta situación, ¿no?, por el viento, se volaron dos tramos, podríamos decir, de dos techos de dos estaciones de servicio, las dos en calle Brown, una La Puma, muy conocida en esa calle, y también el techo, un tramo del techo, podríamos decir, vieron que son como esos bloques que se desprenden por el viento, insisto, en lo que tiene que ver con YPF, la YPF de Brown y Bechet, ¿no?, en donde también está esa famosa rotonda. Bueno, cosas que suceden, ¿no?, en la diaria brilochense en relación al tiempo, compañeros. Sí, son situaciones, si se quieren, específicamente en lo que estás mencionando ahora, que responden a una alerta que por ahí no es lo habitual, pero sí es habitual que haya lluvia y que haya nieve en nuestra ciudad, en nuestra zona. Y sorprende que haya este tipo de inconvenientes que no se puedan subsanar, porque si solo fuese el tema de las voladuras que hoy hubiera que atender es una cosa, pero son todas las calles, la complicación de los vecinos, la seguridad de los vecinos. Veíamos las calles, Germán, caminar por ahí es imposible, ni hablar si hay hielo, si empieza a nevar, a llover, los vehículos que pierden absolutamente quizá el tren delantero pasando por ahí. Insisto con esto, compañeros, hay como un gris ahí que se debate en Bariloche. Por un lado, estamos en el invierno barilochense, con todo lo que eso conlleva, ustedes bien lo decían, pero por otro lado también los vecinos y vecinas de los barrios quieren ver las máquinas trabajar, y más allá de ver las máquinas, que se solucionen los problemas, en este caso de las calles, ¿no?